Gordo, você agora, vai. Vai, gordo. Vai, gordo, você. Vai. God damn it. Avery, hey. Está en modo X Games. Los perros tienen miedo a bañarse como el perdedor del amor tiene miedo de estar amado. You're so stinky. Stinky, stinky baby. Stinky baby. Como Romeo y Julieta, la separación de una pared, pero ellos no pueden estar separados el uno del otro. Este turno es una preparación para que el perro ponga el tiempo en bucle sin fin. Ella acaba de comprarse un traje nuevo y quiere que su mamá sea la primera en felicitarla. Cynthia, give him his pop cup. El perro no anticipó a que su dueño aprendería el lenguaje canino para disuadirlo mejor. A veces quieres subirte en un coche de una manera única, pero inesperadamente te trae karma. Intenta hacer una actuación de circo perfecta con su papá, pero el resultado no es satisfactorio. La experiencia valiosa. Si tienes un juguete, mantén alejado del perro. Aún no he estado en el agua, pero siempre es necesario un calentamiento. Al tener este perro, no tienes que estar triste por no tener un príncipe con un beso de buenos días. Bañaron a un inocente, ladrando ya se fue. Bañaron a un inocente, ladrando ya se fue. Estos perros siempre están enojados, no sé por qué.
aprende a doblar mantas con papá para convertirte en un excelente limpiador. Tucker, why are you sitting like a human? Why are you sitting like a... Tucker, you, what? Un minuto de desconcierto. ¿Mi mamá está secuestrada o ella tiene el hechizo de invisibilidad? Quiere mostrarle a su familia el baile Gangnam Style que acaba de aprender. ¿Ese está una versión adorable del juego del calamar? Cuando un madrugador y otro que le gusta levantarse tarde viven en la misma casa. Agárrenlo a la verga. Agárrenlo a putazos, Tomar. Agárrenlo a putazos, pinche viejo mierda. Hablen. Hey. Get him, baby. Tell him. Oh. There he is. Are you paying attention? No te preocupes cuando tu mascota se enoje contigo, porque cuanto más enfadado, mayor será el amor. Why don't you listen to me? Recibir tanto amor y besos a la vez la confunde un poco. Her drama, it never ceases to amaze me. I literally was eating some chips and queso on the counter, and she was begging for some, right? I know, Mom, so mean for not giving you that chips and queso. I wouldn't give it to her. Because I took her to the vet, and he was telling me she was getting a little chunky. That is not a problem. That's not a problem. Es inútil intentar tener una conversación seria con un perro testarudo. You don't bite, mommy. You don't bite, mommy. Oh, oh, oh. This is probably your first. Gracias por ver.